¿Quién castigará a Maura Durán? Ya, nadie más que tú pudo haber tomado ese cheque. Ahora no está la isleña para echarle la culpa. ¿Qué vas a hacer? Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Sí, yo tomé ese cheque, pero era una cantidad muy pequeñita. Además, no me van a descubrir, porque Botel sabe muy bien cómo cambiar ese documento sin verse comprometido. ¡Estúpida! Ahora que conseguí lo que quería, no vas a arruinar mis planes por tu maldita manía de apostar. No te atrevas a volver a pegarme. Porque si se trata de medir fuerzas, te recuerdo que soy mucho peor que tú. Mejor hay que calmarnos, Luisa. A ninguna de las dos nos conviene este enfrentamiento. Y menos ahora que todo está saliendo como lo planeamos. Reconozco que no me debía haber arriesgado con ese cheque. Bueno, yo también me puse muy mal. Me porté como una histérica, ya sé. Pero es que me preocupa pensar de que el hecho de que Nicolás me haya pedido matrimonio no significa que hayamos ganado, Luisa. Él puede cambiar opinión de un momento a otro. Y no vamos a estar seguras hasta que se legalice nuestra unión. Y por otro lado está el viaje de Liceo. ¿Has averiguado algo? No. No, pero tengo que saber a dónde fue y para qué. Yo lo voy a averiguar. Pero que te quede claro que en mí tienes a una aliada. Como enemigas, ambas podríamos destruirnos y salir perdiendo las dos. Pues que sea un pacto, Luisa. Ninguna debe fallarle a la otra.